Llegó la fiesta del fútbol, llegó la hora de nuestra final de la Copa. Ahora mismo todo el planeta está pendiente de nuestros equipos, nuestras aficiones, nuestros cánticos. Y les digo una cosita, me estoy mordiendo la lengua para no ponerme a cantar aquí mismo lo que ya ustedes se imaginan que yo haría. Sobre el campo estará el Huesca, con el Betis como rival. ¿Qué quieres que te diga? Habrá torneos con más audiencia, con caché internacional, premios multimillonarios y con todo lo que tú quieras. Pero una final de la Copa de España tiene un sabor especial que no se puede comparar con nada. Jorge Pulido. Con el 18, Siobas. Con el 11, Fekir, jugador ofensivo donde lo haya. Con una calidad para definir impresionante. Si bien no tiene ninguna cualidad que le haga destacar por encima de las demás, es muy completo en su juego. Con el 15, Ontiveros. Y con el 6, Sandro. Estos son los jugadores que saltarán en el campo, como vemos, sobreimpresionados en las pantallas. Pues van a jugar con un 5-3-2, una alineación que se ha puesto de moda últimamente, Paco. Sí, porque permite defender con mucha gente y sorprender en ataque con carriles largos. Bueno, ya sabemos, Antonio Ruiz, que aunque pierda el Betis, tiene alineación. Defenderá el marco Joel. Andy estará en la defensa con Víctor Ruiz. Sergio Canales será titular junto al carismático Joaquín, llegando por las bandas. El cuerpo técnico ha preferido no arriesgar y saca un solo delantero. Paco, ¿qué te parece a ti esta decisión? Lógica. La gente suele preferir dos o tres delanteros, pero él sabe lo que hace y así suple las peligrosas carencias en otras zonas del campo. Bueno, Paco, después de los problemas en la presidencia, después del descenso, parece que la calma vuelve al Betis. Esperemos, y esperemos que el club se siente en primera y no dé más disgustos a su afición, Manolo. Sí, 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 ya empezó esta gran cita del fútbol. La toca el Betis. Guardado con la pelota. La tienen ahí ya. Buena intervención del portero. Qué buena presión en ataque. Borja Iglesias. Creo que le pegó demasiado arriba. Fekir. Ojo, peligro, peligro, peligro. Ahí el Betis no ha sabido resolver esa clara ocasión de gol. Una pena, los verdiblancos se habrían puesto por delante. Leyó bien el desmarque. Es una buena ocasión. Increíble lo que ha parado. Buenísima la parada. Yo creo que todos estaban ya cantando el gol. Saque de esquina. Tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico. Saque de banda. Sandro. ¡Madre mía! Tiene que ser gol. ¡Gol! Marca, marca, no había portero y lo ha aprovechado. Al delantero solo le ha faltado darle gracias al portero. ¡Vaya error del guardameta! Seguro que este ha sido uno de los goles más fáciles de su carrera. Este tan... Joaquín. Centro al área. Al final la contra se queda en nada. Le pega el gol. Qué gran oportunidad. Ontiveros. Un nuevo gol. Qué golazo. La final se les pone de cara.
Veremos si mantienen la renta. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! La bola vuelve a rodar. La final de la Copa de España ya ha consumido su primera parte y las cosas están mucho más desequilibradas de lo que yo pensaba, Paco. No creo que esto se les pueda escapar. Sí, 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 ya empezó esta gran cita del fútbol patrio. La finalísima de la Copa. ¡Ojo, peligro, peligro, peligro! ¡Ay, el Betis no ha sabido resolver esa clara ocasión de gol! Una. Tiene que ser gol. ¡Gol! ¡Qué gran oportunidad! ¡Juntiveros! ¡Un nuevo gol! ¡Qué golazo! La final se les pone de cara. Veremos si mantienen la renta. Se reanuda la gran final de la Copa. El desenlace. Esférico para el Betis. Joaquín. Quiere recortar diferencia. Corto no se ha quedado, desde luego. Ha salido fuera. No, de hecho, se ha pasado de potencia. 17, Joaquín. Entrará en el terreno de juego con el 11, Cristian Tello. Sergio Canales. Borja Iglesias. Si la enchufan, Dios mío, estarían a uno. Sacará el portero porque el balón se va fuera. Buen intento, pero faltó un poquito más de puntería. Pedro Mosquera. Entrará en la cancha con el 17, Miquel Rico. Y hay un... Conducen en ataque el Betis. Puede intentar disparar. ¡Madre mía, la ha puesto en Cuenca! Y más lejos todavía, le ha faltado calidad. Pierden la pelota. Se acerca la portería. ¿Cómo ha subido la temperatura en un momento, Paco? ¡Y golazo! Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol con ese balón al espacio. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Ser su última oportunidad de empatar el partido. ¡Tello, Tello, 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 Tello! ¡Gol, gol, 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 gol! El gol del empate pone la final de la Copa patas arriba. Madre mía, y cuidado porque saberse ya casi campeones y encajar un gol así puede ser terrible. Ahí tenemos el segundo. ¡Uf! Menudo mazazo para el rival. Dos tantos casi consecutivos. Yeah.
combinan muy bien, pero no están satisfechos con el empate y van a intentarlo todo hasta el final. Se escapa hacia la portería. Evitó el peligro tapando el tiro. Ese ataque muere por el fondo. Saque de meta. Puede seguir avanzando. Balón al área. Golpe. Uy, no creo que esa fuera su intención. Para nada, aunque su fallo se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una volea. Guardado con la pelota. Buscamos los últimos minutos del partido con un ataque que puede ser crucial para el Betis. Prepárense porque vienen curvas. Esto acaba en empate y nos vamos a la prórroga. Tiene que ser gol. ¡Gol! ¡Qué gran oportunidad! ¡Puntiveros! ¡Un nuevo gol! ¡Qué golazo! La final se les pone de cara. Veremos si mantienen la renta. Puede intentar disparar. ¡Madre mía, la ha puesto en Cuenca! Y más lejos todavía, le ha faltado calidad. Se acerca la portería. ¿Cómo ha subido la temperatura en un momento, Paco? ¡Y golazo! Esta podría ser su última oportunidad de empatar el partido. ¡Tello, Tello, 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 Tello! ¡Gol, gol, 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 gol! El gol se escapa hacia la portería. Evitó el peligro tapando el tiro. Ese ataque muere por el fondo. Saque de meta. Balón al área. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. ¡Uy! No creo que esa fuera su intención. Para nada, aunque su fallo se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una... Tenemos 30 minutos más de fútbol. A ver cómo gestionan ahora el cansancio. Okazaki. Miguel Rico. Puede adelantar al equipo. ¡Gol, gol, 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 gol! Aquí vemos el tanto repetido. ¡Qué balón al espacio, por Dios! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! El Betis va por detrás. Se acaba la primera parte del tiempo extra. Cambio de campo y a jugar.
línea. Tiene que ser gol. ¡Qué gran oportunidad! ¡Puntiveros! ¡Un nuevo gol! ¡Qué golazo! La final se les pone de cara. Veremos si mantienen la renta. Se acerca la portería. ¿Cómo ha subido la temperatura en un momento, Paco? ¡Y golazo! Esta podría ser su última oportunidad de empatar el partido. ¡Tello! ¡Gol! El gol se escapa hacia la portería. Evitó el peligro tapando el tiro. Ese ataque muere por el fondo. Saque de meta. Balón al área. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Uy, no creo que esa fuera su intención. Para nada, aunque su fallo se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una bola. Miguel Rico. Puede adelantar al equipo. ¡Gol! Último capítulo y no es un libro. Siempre igual. Los béticos buscan acercarse al área. Golpea Fekir. Milagroso bajo palo. La esperanza que tienen es anotar en este saque de esquina. Veremos si lo consiguen o no. Un par de minutitos para el pitido final del árbitro. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien. Deja atrás a los defensas. ¡Puntiveros! Creo que da en el travesaño a ver dónde cae. Rechaza el guardameta. La podía dejar pasar ese balón. La verdad es que han luchado como nadie por esta copa y por fin van a poder brindársela a su afición. Seguro que están deseando celebrar la victoria a los grandes. Aunque ahora mismo lo que toca es el protocolo, la tradicional subida de escaleras al palco, los apretones de mano con las autoridades y demás ceremonias. Enhorabuena a los campeones. Solo uno tiene premio, son los campeones de la Copa. Ya están preparados para levantarla al cielo. Ya están preparados para que las estrellas, para que el sol, para que la luna, para que los astros disfruten con ellos. Ahí está el capitán, flexiona todo el grupo con él. ¡Arriba la Copa! ¡Son campeones de Copa! Ya tienen el título en sus manos, ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición. Se van a la esquina, allí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada. Va por vosotros, crack. Va por esa afición que siempre a las duras y a las maduras le acompañó. El título al aire, son los campeones. Ahí
Ahí vemos la foto del equipo campeón, los elegidos, que han sabido practicar el mejor fútbol durante la temporada. Solo se puede decir una cosa: enhorabuena, campeones. Tiene que ser gol. ¡Gol! ¡Qué gran oportunidad! ¡Juntiveros! ¡Un nuevo gol! ¡Qué golazo! La final se les pone de cara. Veremos si mantienen la renta. Se acerca la portería. ¿Cómo ha subido la temperatura en un momento, Paco? ¡Y golazo! Esta podría ser su última oportunidad de empatar el partido. ¡Tello, Tello, 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 Tello! ¡Gol, gol, 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 gol! El gol del... ¡Miguel Rico! Adelantado el equipo. Gol, 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 gol. Golpea Fekir. Milagroso bajo palo. La esperanza que tienen es anotar en este saque de esquina.